la pañoleta y okay, me tocó y entonces lo pararon contra la pared, ahí se me cae. ¿Dónde lo tocó? Imagínense. ¿Le tocó las vergüenzas? Sí, profesional. Un trabajo muy bien hecho, más activo que el anterior. ¿Activo en qué sentido? Actuamos más y Andrés me tocó cuando me puso la pañoleta. ¿Qué pareció el calendario y todo eso? Bueno, me parece muy bonito. De esa vuelta porque aquí no hay luz. ¿Ya está firmado? Sí. Ya. ¿Qué puedo decir? Espero que les guste y que lo disfruten todos el calendario. Pero tienen que decir así como, es algo muy profesional. Apaguen un toque. Y que disfruten especialmente el mes de febrero, que es el mes del amor y la amistad. Y así prepararnos para entrar a clases. Hasta luego. Excelente, gracias no solo a la calidad de los modelos, sino también al enfoque técnico que se le dio. O sea, las localidades fueron excelentes, ¿verdad? Obviamente, nuestras propias localidades en el hospital y, por supuesto, los modelos tan lindos que existen en dicho centro. No sé, fue una experiencia única. Realmente nos podemos dar a conocer, además de nuestra inteligencia, que obviamente es notoria, como se podrá ver en nuestras calificaciones. También, o sea, hay belleza, podríamos dedicarnos únicamente a eso, pero también está la parte intelectual, ¿no? Entonces, por ahí hemos decidido hacer un calendario que exprese todos nuestros sentimientos reprimidos. Fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Fue un trabajo muy profesional por parte de todos los que participamos en él. Me gustó mucho y me encantaría poder tener la oportunidad de realizar un trabajo como este en ocasiones venideras. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y lo que más me gustó fue el profesionalismo de todos los muchachos y camarógrafos. Y en las fotos, usted, digamos, en las fotos en las que Gustavo la agarró, ¿cómo se sintió? Bueno, la verdad, se suponía que él no tenía que agarrarme, pero sí, de repente hubo que repetir varias veces la toma porque sí, una mano salía por aquí, por allá, entonces eso me desconcentró, pero sí, la verdad es que al final logramos que él pudiera hacer el trabajo de forma profesional. Pero unas 36 veces te parecen varias veces. La verdad es que fue un poco agotador esa escena, esa toma de... Pero es parte del trabajo y bien, en un final salió bonito y se ve que es un trabajo profesional. ¿Adolfo lo tocó? No sé, todos querían, pero no me dejaron. Las manos de todos están en todas partes. Sí, no, pero por dicha la foto se tomó muy rápido y quedó bien.
Mayra. Bueno, a pesar de estar en este lugar a la fuerza, debo decir que ha sido una muy grata experiencia, ya que he tenido tiempo de resaltar mi bronceado natural y que pude estar en este calendario que hemos hecho con mucho esfuerzo, que ha sido muy profesional el trabajo que hemos hecho durante un montón de tiempo. Y no, estoy orgullosa de cómo quedó ese trabajo. ¿Participado en el calendario? Yo no, pero el trabajo me pareció profesional, la verdad. Las escenas de desnudos, me sentí cómodo con ellas, a pesar de que era un montón, un gran grupo de hombres desnudos. La verdad es que el más cómodo parecía ser Adolfo. Pasaba tirando monedas y siento que todos la juntaron. Yo la verdad salí solo con la tabla, porque después de ver lo que le pasó a Gustavo con Jaime, no tiene amor propio, no.